Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniel y el día de hoy vamos a aprender cómo realizar un teatro de sombras en casa. Y con este teatro todos en casita nos vamos a divertir. Niños, niñas, adultos, el abuelito, la abuelita, en fin. Va a ser infinidad de aventuras y diversión para toda la familia. Así que comencemos. Bueno chicos, nuestros materiales son, número uno, una caja. La caja puede ser de cereal o puede ser de zapatos. Cualquier caja que ustedes tengan en casa está bien, nos puede servir. Yo escogí una caja de cereal. Número 2, una regla. Puede ser de cualquier tamaño. Cualquier tamaño que ustedes tengan en casa. Un marcador negro. Es muy importante que el marcador sea negro, porque con él vamos a contar nuestras historias. Un lápiz tinta negro. Un lápiz carbón. Palillos, pueden utilizar palillos para paletas, como los que yo utilizo. O pueden utilizar cualquier palito que ustedes encuentren en su casa. Luego pegamento, cualquier tipo de pegamento está bien. Pegamento en barra, pegamento líquido, pegamento que tengan ustedes en su casa. Luego tenemos una tijera, que es muy importante. Esto nos va a ayudar a poder contar nuestra historia. Y un elemento muy muy importante que no podemos olvidar y que nos va a ayudar al final de nuestro teatro es una linterna o un foco. Si ustedes no tienen un foco en casita, pueden utilizar una linterna de su celular, como este. No hay ningún problema, cualquier linterna pueden utilizarla. Una vez que tenemos todos estos materiales, pasamos a otros. Ocupamos una hoja de papel cebolla. ¿Por qué papel cebolla? Porque el papel cebolla es un poco traslúcido y nos ayuda para las sombras. Ahora, si no tenemos papel cebolla, está bien, no se preocupen. Podemos utilizar una hoja de papel blanco normal. De igual manera, la hoja de papel blanco nos va a ayudar en otros elementos de nuestro teatro de sombras. Entonces es muy importante que tengamos hojas blancas. Y luego ocupamos 3 hojas de papel construcción. 2 es para que decoremos nuestro teatro, entonces podemos escoger las de los colores que a nosotros nos gusten. En mi caso yo escogí una amarilla y una roja. Pero si a ti te gusta el azul, el verde, el dorado, el que a ti te guste, puedes utilizarlo para decorar tu teatro. Y por último, este elemento es muy muy importante, una hoja de papel construcción negra. ¿Por qué tiene que ser negra? Porque esta hoja nos va a ayudar a hacer las siluetas de las sombras de nuestro teatro. Así que es muy importante una hoja de papel construcción negra. Si no hay una hoja de papel construcción negra, podemos utilizar una cartulina o un cartón, siempre y cuando sea de un color oscuro. Y ahora vamos a empezar a realizar nuestro teatro de sombras paso a paso. Paso número 1. Con nuestra regla y un lápiz carbón, vamos a medir 1 centímetro a cada lado de nuestra caja de cereal o la caja que tengamos en casa. Una vez que hayamos medido 1 centímetro a cada lado, cada uno de los 4 lados, vamos a remarcarlos, ¿ok? Una vez remarcado, vamos a cortar la parte del centro. Todo esto, vamos a cortarlo con nuestra tijera. Si no podemos cortar, vamos a pedirle ayuda a papá o a mamá para que cortemos el centro de nuestra caja. Ok chicos, ahora con un lápiz vamos a hacer un agujero en el centro de la caja. Tomaremos nuestra tijera y vamos a empezar a recortar todo el centro de la caja. Una vez que terminemos de cortar, retiramos el pedazo sobrante, lo quitamos
y nos queda el centro de la caja, totalmente despejado. Ahora que tenemos el centro de la caja con nuestros márgenes ya marcado, vamos a cortar toda la parte de atrás. Así es, vamos a hacer el mismo procedimiento. Con un lápiz lo pasamos por el centro de la caja y empezamos a cortar. Una vez que terminemos de recortarlo, igual quitamos este pedazo y nos quedará así. Si se fijan, nos queda un recuadro en la parte de enfrente y nos queda totalmente despejado en la parte de atrás. ¿Qué haremos ahora? Ahora tomaremos nuestro pegamento y vamos a vertirlo sobre los bordes que quedaron. Vamos a vertirlo abundantemente. No hay problema si echamos demasiado, no hay ningún problema. Sobre los bordes. Una vez que hemos vertido todo el pegamento sobre los bordes, usaremos nuestra hoja de papel cebolla y la vamos a pegar en el centro. Una vez que hemos pegado nuestra hoja de papel cebolla, nos quedará así de frente. Ya se empieza a ver la sombra, ya está tomando forma nuestro teatro. Así que mientras se seca, vamos a pasar a hacer otras cosas. Ahora chicos, en una hoja en blanco, vamos a tener un dibujo. Ustedes pueden buscar un dibujo de cualquier cuaderno, o de cualquier página de internet, o pueden simple y sencillamente imprimirlo. Y con la silueta ya remarcada, como yo la tengo acá, de mi amiga Tortuga, vamos a cortar. Con estas siluetas vamos a empezar a hacer las sombras de nuestro teatro. Listo chicos, una vez hemos terminado de recortarlo, esta silueta de nuestro dibujo nos va a servir para hacer las sombras. ¿A qué me refiero con las sombras? A que esta misma silueta la vamos a dibujar en nuestro papel construcción negro. Vamos a remarcar la silueta en el papel construcción negro, que luego vamos a cortar. Listo chicos, una vez que tenemos nuestra silueta, nuestra tortuguita, vamos a despejar nuestra área de trabajo porque es muy importante que trabajemos ordenados, ¿ok? Retiramos la tijera y vamos a traer el pegamento y los palillos. Recuerden, pegamento y los palillos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a echar un poco de pegamento en el palillo. Y del lado del pegamento vamos a ponerlo sobre nuestra tortuga. Listo chicos, ya tenemos pegado el palillo a nuestra tortuga y se ve así. Está listo para hacer nuestro teatro de sombras. Ahora, lo mismo que hacemos con esta figura, lo haremos con cada figura que nosotros querramos utilizar. Por ejemplo, yo aquí tengo listo a mi liebre, al trofeo que utilizaremos al final de la historia, y así haremos con cada figura que nosotros tengamos para nuestra historia. Ahora vamos a despejar nuestra área de trabajo y vamos a buscar una hoja de papel blanco. Yo aquí ya la tengo doblada. ¿Por qué está doblada? Porque con ella vamos a contar nuestra historia. Primero, vamos a dividirla en 4 partes. ¿Cómo? La doblaremos por la mitad. Una vez que esté doblada por la mitad,
la vamos a doblar otra vez. Y así nos va a quedar las cuatro partes. Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a recortar cada una de las partes. Yo por acá ya tengo muchas hojas listas, ya cortadas. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Vamos a tomar nuestro marcador negro, les dije que era muy importante, y vamos a empezar a contar nuestra historia. ¿Cómo? Con palabras escritas. Y escribiremos cada una de las partes de nuestra historia. Por ejemplo, yo aquí ya tengo listo un fragmento con el que inician la mayoría de los cuentos. Había una vez. Una vez que tengamos ya listo nuestro papel con nuestro texto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las figuras. Tomaremos nuestro pegamento y nuestros palillos. La diferencia es que con las figuras lo pegamos por la parte de abajo y con los textos vamos a hacerlo por la parte de arriba. ¿Por qué? Porque estos textos van a ir descendiendo para ayudarnos a contar nuestra historia. Hacemos lo mismo, echamos un poco de pegamento en el palillo y lo pegamos a la imagen. Listo. Así quedará. Como siempre, vamos a despejar nuestra área de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos listo nuestra historia, ya tenemos lista nuestras figuras. ¿Qué es lo que nos hace falta? Así es, chicos, adivinaron. Lo que nos falta es decorar nuestro teatro de sombras. ¿Cómo haremos esto? Con las hojas de papel construcción que antes habíamos mencionado. Como les dije, yo escogí el amarillo y el rojo. Ahora solo nos falta decorarlo. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Ustedes con ayuda de sus papás en casa y yo aquí lo haré yo solo. Ok, chicos, hemos terminado de decorar nuestro propio teatro en casa. ¿Creyeron al principio del video que íbamos a poder hacer un teatro de sombras con solo una caja de cornflakes? Pero lo hicimos, ¿sí? Y ahora pueden ver, aquí está decorado, tenemos bienvenido al teatro. Y uno de los elementos importantes, como les decía al inicio del video, es tener una linterna o un foco. Ahora yo, con un teléfono, voy a poner la luz de fondo y ustedes pueden ver cómo se ve la sombra de nuestra amiga la tortuga y cómo se ve la sombra de nuestra amiga liebre. Ahora solo queda una cosa: ver la obra que hemos preparado para ustedes con nuestras sombras, con nuestras figuras, y que ustedes de aquí en adelante puedan hacer sus propias historias. Vamos a ver nuestra obra. Había una vez una liebre vanidosa que creía ser la más rápida del mundo. La liebre se burlaba de la tortuga por ser muy lenta. Entonces la tortuga retó a la liebre a una carrera y ella aceptó. La liebre, muy confiada, dejó avanzar a la tortuga. La tortuga comenzó la carrera a paso lento, pero seguro. Mientras tanto, la tortuga seguía avanzando. La liebre vio que la tortuga iba muy lento y decidió dormir. Cuando la liebre despertó, vio que la tortuga estaba a unos pasos de la meta, que era aquel árbol. De inmediato empezó a correr lo más rápido que pudo. Pero era
muy tarde. La tortuga había ganado. La moraleja es que con esfuerzo y paciencia lograremos la meta. El fin. Espero que les haya encantado haber realizado este teatro de sombras. Y ahora solo queda que ustedes imaginen las historias más locas junto a su familia para poder disfrutarlas y contarlas en este hermoso teatro. Así que los invito a todos ustedes a que hagan su propio teatro de sombras y disfruten horas y horas de diversión, aventura y convivencia familiar. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Daniel. Hasta la próxima.